está ligada a la historia de sus entidades educativas. Esta es una de las más nuevas escuelas que hay en Jalapa. Apenas fundada el pasado septiembre del 2016, hoy vemos que ya es una gran comunidad estudiantil. Pensadores, pedagogos decían que para tener una escuela no se necesitan ladrillos. Para tener una escuela no se necesitan techos, ni siquiera espacios. Donde hay la voluntad de aprender de tan solo una persona y donde hay la voluntad de enseñar de tan solo una persona, ahí se funda una escuela. Y aquí me da muchísimo gusto ser parte del inicio de esta gran historia. La historia de una escuela que va, sin lugar a dudas, a seguir creciendo. Muchas de las grandes instituciones educativas nacen así, con lugares chicos, que luego van creciendo, con un puñado apenas de docentes, administrativos y de alumnos, y luego empieza a generarse una gran inercia y una gran dinámica de solidaridad social y de crecimiento por las necesidades que hay de dar más educación a más gente. Por eso me siento muy contento y creo que hablo a nombre del Cabildo cuando les digo que estamos muy orgullosos de ser parte del inicio de esta gran historia. Porque a esta escuela hay que apostarle, porque a esta escuela hay que ayudarle, porque esta escuela necesita equiparse. Y aquí está el Ayuntamiento de Jalapa dando muestra del compromiso. Y sabemos que aún falta mucho, pero no estoy en lo absoluto dubitativo cuando expreso que esto va a seguir invitando a más gente a que se sume al gran trabajo por mejorar las condiciones de esta telesecundaria.